Amén. Mateo 26, 69 al 75 se lee con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer en inglés y ustedes lo van a leer en español. Amén. Amen. Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him saying, "You also were with Jesus of Galilee." But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying." And when he had gone out to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, "This fellow also was with Jesus of Nazareth." But again he denied with an oath, "I do not know the man." And a little later, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you also are one of them, for your speech betrays you." Then he began to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately, a rooster crowed. And Peter remembered the word of Jesus, who has said to him, "Before the rooster crows, you will deny me three times." So he went out and wept bitterly. Padre, venimos ante tu presencia y ante tu trono. Señor, te doy gracia. Jehová, te doy gloria, te doy honra. Amado Dios, por el privilegio, la oportunidad que tú me concedes en esta noche. Amado Dios, de ser la portavoz de tu palabra. Jehová, de ser el instrumento, el canal. Jehová, que tú quieres usar para glorificarte y para bendecir a este pueblo. Amado Dios, prometo darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque tú eres Dios. Father God, I step to the side and I ask that your Holy Spirit take control. That your Holy Spirit controls each and every sense in me. Father God, and every word that comes out of my mouth may heal, may restore, may deliver, may transform a soul that has come here broken tonight. Father God, I ask that in Jesus' name you bind all schemes of the enemy, all power of the enemy. In this hour, I declare, bind it in Jesus' name. Father God, and I declare your glory. I declare your glory upon your house. How many say, "I declare your glory"? Declaro tu gloria, declaro tu gloria. Dile, Jehová, declaro, declaro, declaro tu gloria sobre mi vida. Declaro tu gloria sobre esta casa en el nombre de Jesús. Ay, amado, gracia. Jehová, porque seré tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies en esta noche. Jehová, solamente prometo darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la majestad, porque te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Se pueden sentar en esta hermosa noche. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, quiero llevarlo por la trayectoria de Pedro. Gloria a Dios. Muchos conocen a Pedro como el cabezón, el rápido, pero muchos se olvidan las muchas experiencias que Pedro tuvo. Gloria a Jesús. And in the tragic that I am going to bring you guys, the history that I want to speak about Peter tonight, I want to go to several verses of the Bible and bring different stories of Peter. Traje diferentes historias de Pedro. Gloria a Jesús. Y la primera que quiero compartir en esta noche se encuentra en Mateo 4, 18 al 20. Matthew chapter 4, verse 18 to 20 is the first story I want to share with you guys before I can enter what I want to speak tonight. And the word says, "And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, 'Follow me, and I will make you fishers of men.' They immediately left their nets and followed Jesus." This is the beginning. Este es el comienzo
de una trayectoria diferente en la vida de Pedro. Gloria a Jesús. Hermano, Pedro fue un pescador que pescaba, hermano, lo vamos a ver en otra historia, pero en el transcurso de Pedro ser un pescador, hermano, vamos a ver lo grande que este hombre llega a ser en las manos de Dios. In the midst of him being just a fisherman, I am going to show you guys tonight how this man, this simple fisherman, became a big man in the hands of God. Praise God. And the next story that I want to bring is when Jesus calls them to be fishers of men. La próxima que quiero traer es cuando Cristo los llama a ser pescadores de hombres. Gloria a Jesús. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5. Praise God. Luke chapter 5. The book of Luke chapter 5 is the next story. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Voy a leerlo en español, hermano, y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas lavando sus reces, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, lo primero que vemos es que nosotros vemos that he's a working man. But now we see that Jesus starts preaching the word. Cristo comienza a predicar. But as Jesus starts preaching, he gets into one of the boats and starts teaching from inside of the boat. But we notice that when he's inside of the boat, these men have been fishing all night. Han estado pescando la noche entera. And nothing would come out. But Jesus knew what they had to do. I'm not sure if you're understanding. Jesus knew what they had to do and gave them instructions. Praise God. And when he gives them the instructions, le da las instrucciones. Hermano, dice la palabra que el barco, la barca se quería romper de tantas peces que habían agarrado. Church, when you and I follow the instructions of God, amen. Cuando tú y yo continuamos las instrucciones de Dios, hay mucha bendición. Gloria a Jesús, aleluya. But there's something that the church has to learn. Church, it's not that you and I are going to follow instructions for one moment. No. It's that when he tells us what we have to do, we have to follow the instructions from the beginning to the end for us to see his glory, for us to see what he wants to do in our lives. It is necessary that we obey each and every word that comes out of his mouth. Si tú y yo queremos ver su gloria, es necesario de que tú y yo le obedezcamos, pero no es una obediencia momentánea.
Y eso es lo que se está viendo hoy en día. No, yo obedezco porque esto a mí me agrada, pero Señor, eso a mí no me agrada, eso yo no lo voy a hacer. Déjame decirte a ti que en el Señor no hay negocio. En el Señor tú no escoges lo que a ti te agrada o lo que a ti no te agrada. When God says it is white, as much as I see it's red, it's white because God said it is white. And that is what you and I need to understand. It's not how you and I choose it, it's the way He chooses it. No es como tú y yo lo escojamos. Gloria a Dios. Hermano, que si Jesús dice blanco, oye, aunque tú estés viendo que es rojo, olvídate de eso, es blanco. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pedro, pescador, obedeció lo que el maestro le dijo. Hermano, tuvo que pedir ayuda. Cuando tú y yo obedecemos, las bendiciones que tú y yo tenemos podemos darle a otros, porque las bendiciones van a abundar en nuestras vidas. But it's there's instructions. Amen. You and I need to learn to obey the voice of God. Amen. You and I cannot choose what pleases us. Peter could have done what he wanted. What was the first thing Peter said? Lord, we've been fishing all night and we haven't caught anything. But in your word, en tu palabra, la voy a echar. In your word, I am going to trust you. Donnie McKirkland sings a song and he says, I'll trust you, Lord. Even if I don't see you, I trust you, Lord. Even if it's dark out there, I trust you, Lord. Even if I feel like I am dying, I trust you, Lord. I will trust you no matter what I see. I will trust you because you are God. No importa como tú y yo veamos las cosas. Hermano, tenemos que confiar. Oye, aunque tú y yo lo veamos al contrario y digamos, pero es que no tiene lógica. Tu lógica no alcanza la lógica de Jehová. Lo que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que obedecer lo que Dios está mandando que vosotros hagáis. Hermanos, una noche entera pescando y por la palabra de un hombre, la barca por poco se rompe. Lo que es obedecer, lo que es seguir instrucciones. We fall down, but we get up. Podemos caer, pero nos volvemos a levantar. Y van a verlo. Gloria a Jesús. La próxima historia que quiero compartir, hermano, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. Gloria a Jesús. Matthew chapter 16, verse 13. Gloria al que vive y reina por los siglos. Aleluya. Y dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí viene el presentado, el rápido, el que espérate, aunque tú lo sepas, yo voy a ganar. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos
que nadie dijese que Él era Jesús, el Cristo. Do you really know who's Jesus? ¿En verdad sabemos quién es Jesús? Gloria a Dios. Santo, bueno. Gloria a Dios, Santo Jesús. Do you really know what Jesus did in your life? Amén. ¿De verdad comprendemos lo que Cristo hizo en nosotros? Hermano, meditaba yo cuando iba preparando este mensaje y le decía al Señor, un adogadista, a los 16 años una alcohólica, no servía para nada. Y a ti te plació escogerme a mí. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Because there's something that needs to be clear. You didn't choose him. You did not love him. He chose us. He loved us. Nosotros no le escogimos a Araceli. Oye, mira, para decirlo más, para que en español se entienda un poco más, ni lo amábamos. Ay, hermana María, usted me perdona a mí, pero yo siempre he amado a Dios. Mi hermano, lo amas porque se te reveló. Lo amas porque Él te dijo a ti lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Hermano, lo amamos por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero si a ti y a mí no nos revelan quiénes somos, hermano, fuéramos todos unos drogadictos, fuéramos todos unos alcohólicos, fuéramos todos unos tiradores de droga, fuéramos, hermano, no se hagan el santo ahora. Don't act all holy now. Don't act now like, oh my God, yes, because I am the man of God. You wasn't a man of God. You're a man of God now. Peter acknowledged and said, you are the... Oye, no solamente le dice que eres el hijo de Dios. Not only the son of God, the living God. El Dios viviente, dejándole entender, óyeme, por ahí hablan de muchos dioses. Pero el Dios que, de donde tú vienes, tú vienes del Dios vivo, del Dios viviente. Hermano, lo que muchos no reconocen, Pedro lo pudo reconocer y decir, this is the son of the living God, not just any God, the God that gives life, the God that transforms, the God that makes the old new, the dirty clean, the God that transforms you from inside out. Church, that's why we serve the living God. Mi alma ama el que vive para siempre. Hermano, el que cambia los hombres, los sucios lo hace limpio. Hermano, lo sucio lo transforma. Hermano, lo que no sirve para nada, Él lo hace un vaso útil en sus manos. La Biblia dice, lo más menospreciado escogió Dios. Hermano, nosotros no servíamos para nada, pero míranos hoy, limpios. Hermano, yo quisiera que ustedes me hubiesen visto a los 16 años. Muchas veces amanecía andrajosa. Muchas veces amanecía sucia. No sabía qué había pasado, hermano, porque me daba una borrachera. Hermano, que el día siguiente yo no sabía qué fue lo que me había pasado. Pero había un Dios en el cielo que me estaba mirando. Había un Dios en el cielo que le estaba diciendo al diablo, tranquilo, que mi hora llegará. Tranquilo, que yo sé lo que yo voy a hacer con ella. Tranquilo, que yo la voy a transformar. Que hoy en día es instrumento tuyo, pero mañana será instrumento. We fall, church, youth, men, women, we do fall, but we need to understand that we need to get back up. It doesn't matter the pit you fell in, crawl back out. No importa en el hoyo que caíste, oye, se lo digo a Dios, aunque sea arrastrándome, pero que yo llegue hasta el final, Jehová. Oye, aunque sea sin manos, sin dientes, no me importa, pero que yo llegue hasta el final. Hermano, it doesn't matter how you make it, but you and I make sure that we make it to the end. There can be nobody that can disturb what God wants to do in our lives. No podemos permitirle a nadie que estorbe lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermano, mira el privilegio que tuvo Pedro. Oye, sobre ti. Sobre ti edificaré mi iglesia. Oye, le entregó las llaves del evangelio. Santo
Le dijo, oye, sobre ti se va a edificar la iglesia. Y oye, te voy a decir un poquitito más. Whatever you unbind in this world will be unbind in heaven. Whatever you unbind in heaven will be unbind in this earth. Gloria a Jesús. Lo que desatas aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatases en los cielos será desatado aquí en la tierra. Mira el privilegio que tú y yo tenemos, hermano, de poder atar y desatar. Pero ¿qué estamos haciendo? We have the authority. I'm not sure you're understanding what God is talking about tonight. You have the authority. Oye, tú estás como tú estás porque tú quieres. Porque Dios te ha dado el poder de atar y desatar. Dios ha dicho, no, por tu boca. Oye, pero tienes que creerlo. Es que Dios me hizo así. Es que yo no sirvo para nada. I'm not good for nothing. Look at me, I try. Maria, I just don't know how to get out of it. You know what I told the lady yesterday? What you confess with your mouth is what you are. Lo que tú confesares por tu boca, eso es lo que tú eres. Si tú te llamas un derrotado, te aseguro a ti que vas a ser un derrotado. Pero si tú dices mentira del diablo, yo soy más que vencedor. Hermano, te aseguro a ti que eres más que vencedor. Oye, porque es que tenemos que vivir lo que la palabra dice. Eso, hermano, no es que yo voy a escoger una parte y decir yo creo esto. Sí, Señor, yo tengo la fe para que esa montaña se mueva, pero Señor, yo no sé cómo yo voy a desatar eso. Ahora dobla rodilla. Pay the price that you need to pay. Oye, what comes easy goes easy. But what comes with a price, I'm going to tell you something. You're gonna appreciate it with all your life. Lo que viene fácil, fácil se va. Pero oye, lo que tú y yo trabajamos es difícil nosotros soltarlo. Gloria a Jesús, hermanos, tenemos que pelear nuestra bendición. Oye, cuando David vio a ese Goliat, ustedes quizás dirán que mucho predica María de Goliat. Es que si tú y yo entendiéramos que cuando David llegó a ese campamento y vio a este hombre amenazando, menospreciando, hermano, mirando con ojos hacia abajo al pueblo escogido con Dios, y él sabiendo que había sido ungido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Church, we've been anointed. And that's why David said, you know what? ¿A qué se le va a dar? ¿Qué se le da al hombre que derrota ese hombre? ¿Qué se le va a dar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Iglesia, ¿quieres ver victoria? Pregúntale a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? Esa es mi última oración en estos días, diciéndole a Dios, ¿cuál es mi próximo paso? Lo que pasó, ya pasó. ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Para dónde voy ahora? ¿Cuál es la próxima bendición? ¿Dónde la encuentro? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, olvídate de lo que perdiste. Mira lo que vas a ganar hacia adelante. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué llorar tanto? I was supposed to. That was mine. God promised me. But you know what? It wasn't going to benefit you. No te iba a ser de bendición. No te iba a beneficiar. Oye, si Dios lo quitó, Dios sabe por qué lo quitó. ¿Por qué tanto lloriqueo? Señor, ¿qué es lo próximo que viene ahora? ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo alcanzo lo que tú tienes para mí? Gloria a Dios. No nos quedemos, hermanos, lamentándonos. Hermano, el poder de atar y desatar se le dio a este hombre, a un pescador, a un hombre, hermano, que he was just a fisherman. Amen. Pero let's keep checking him out. Vamos a seguir la trayectoria de Pedro. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ir ahí en Lucas capítulo 22, the book of Luke chapter 22. Puede darle una alabanza, because he's worthy to be praised, aleluya. Only he's worthy, only he's worthy, only he's worthy for you to glorify and exalt his holy name. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 22 del 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, oye, que tu fe no falte.
Y tú, una vez vuelto, oye, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoce. Gloria a Jesús. Hermano, este hombre, Dios a través de Jesús le habla. Hermano, déjame asegurarte algo. El tema es: we fall down, but we get up. Before you and I fall, God tells us something's coming. Antes que nosotros caigamos, Dios nos advierte que algo se está moviendo en las atmósferas. Hermano, tú y yo no caemos porque de noche a mañana nosotros caímos. Mentira del diablo. El diablo te estaba durmiendo. El diablo... Sigue ahí, nena, tranquila. Don't worry, yes. Oh no, don't worry, tomorrow you wake up, you go to work. Don't worry, you'll notice, you'll see. Yeah. Hermano, no es de noche a mañana, estoy hablando de experiencia. Gloria a Dios. De noche a mañana yo no me aparté por 5 años. No, de noche a mañana yo no dejé de orar. Fue un proceso que iba surgiendo en mi vida. Y cuando abrí los ojos a la serie, estaba en una licor, estoy comprando 2 cajas de Corona. La misma noche saliendo del culto. Gloria a Dios. Saliendo del culto, hermano, ya yo estaba descarriada. Gloria a Dios. Hermano, a mí no me vengan ya. Oye, ya María Delgado estaba descarriada. Santo. María necesitaba la excusa. María found the excuse and she said, okay, this is the right door, right there. Me recuerdo que subí de la reunión, subí para arriba y le dije: Señor, me despido, nos vemos luego. Santo. Hermano, para aquellos que se creen que es de noche a mañana, es mentira. Hubo un proceso donde ya el enemigo was working in my life, where the enemy was offering things that I liked in the past. Ya yo veía todo monótono, ya los cultos me pesaban, el orar ni les digo, leer la Biblia me pesaba. Gloria a Dios. I'm not just here to teach you what I have not lived. Amen. I come to talk to you what I lived in my own flesh. Amen. What I experienced. Come on. It's easy for me to come here and preach Peter, yep, and not know what was the process that Peter went through. Right. Because I may not be Peter, but I know the transit I went through. Hallelujah. Gloria a Jesús. Y hermano, no fue fácil sentarse cara a cara con el enemigo. Santo. Hermano, amanecer muchas veces sentado en tu carro borracho el día siguiente con el carro levantado en un árbol sin saber cómo tú llegaste a tu casa. Santo. Yo sé lo que yo les estoy hablando. Gloria a Dios. Hermano, saber salir y guiar de otros pueblos para acá y llegar y casi sin ver la calle y en mi mente diciéndole: Señor, ten misericordia y llévanos con bien. That's the life I lived. Después de haber gozado del bautismo del Espíritu Santo, después de haber gozado de las bendiciones que Jehová me había dado. I know what I'm talking about. I'm not here just to talk to you, for you to say, wow, the message was good. The message can be bad, I don't care. I'm here to preach the word of God. Amen. That's what I'm here for. I'm not here to please anybody. No, vengo a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y lo que yo te predico, yo tengo que haberlo vivido para yo poder decirte, yo sé lo que yo te estoy hablando. Gloria a Jesús. I did not come out from a covenant. No, I didn't. Le testificaba a una muchacha porque ella me decía en estos días: María, ¿cómo tú caíste en ese hoyo? Gloria a Dios. Pause the camera.